Hola, 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 te doy la bienvenida una vez más al canal de Hero y Clay con Stardew Valley. Y esta vez me voy a casar con Hayley, como han visto en el título del vídeo. Y está en su casa, que antes lo he visto. Vamos a enterrarle el ramito de flores. A ver qué tal. Hayley. Estoy durmiendo. Lo acepto, gracias. Hace un tiempo demasiado horrible como para salir de la cama. Muy bien, perfecto. No salga, hija. Y ahora visitamos a mi cuñada. Oh, ok. Me corto el rollo. Ay, voy a comprar el colgante para pedirle matrimonio, como ya he hecho mil veces en mi serie de casándome con los personajes de Tardo. Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a pedirle el matrimonio. Estará en su casa todavía, supongo. Y aquí está Hayley. Este es el último evento de ella. Ven aquí, pero asegúrate de cerrar la puerta detrás de ti. ¡Hola, Hayley! ¡Camilo, has venido! Te doy la bienvenida a mi nuevo cuarto oscuro. ¿Y bien? ¿Qué te parece? Es genial, ¿para qué sirve? Lo he visto, my hijos. Oh, gracias. Bueno, ¿qué quieres hacer? Usarte para ayudar, inventarte una excusa y intentar besarla. ¡Besito! ¡Qué bonitos! Oh, Camilo, llevaba tanto tiempo deseando que hicieras eso. Un momento. Uy. Qué ternura. Vale, ahí os dejo. Pipiolillos. Llevo el colgante. ¡Hola, Hayley! ¡Claro que sí! Yo me encargo de todo. Celebraremos la ceremonia en 3 días, ¿vale? Un tocador lujoso, bla, bla, bla. ¡Qué alegría! Siempre había soñado con algo así. Vamos a hacernos el traje. El trajezuelo. Tengo aquí ya los ingredientes. La tela y el plato rojo. Y me hago un smoking rojo. No sé si la parte de abajo negra quedará bien. No tengo idea. Voy a probar y si no, la hago los pantalones también rojos. Oh no, no me gusta. Es feo, no me gusta. No se queda bien. ¿A vosotros os gusta? A mí no. Oh Dios, tendré que hacer el pantalón rojo. Bueno, ahora lo veréis en la boda, el pantalón rojo, cómo queda. Porque 100% se lo voy a cambiar. Tararán, tu pico de cobre está listo. Oh, vaya. Cuando Camilo llegó al pueblo pelícano, nadie sabía si encajaría en nuestra comunidad. Vaya, no me imaginaba que Hayley no tuviera alguna corona o algo. Pero de hoy en adelante, Camilo será tan parte de la comunidad como cualquiera de nosotros. Para mí es un honor el día de hoy, 15 de otoño, poder unir a Camilo y Hayley en sagrado matrimonio.
Bueno, empecemos. Camilo Hailey, como alcalde de Pueblo Pelícano y portador regional del deseo matrimonial, os declaro marido y mujer. ¿Podéis besaros? Un momento. ¿Dónde está mi traje rojo? ¡Y el traje rojo! ¡Me acabo de dar cuenta de que no tiene el traje rojo! ¿Qué? ¿Tiene el smoking negro? ¡Sí, yo lo hice! ¡El smoking rojo! ¿Qué? ¿What? ¡No puede ser! La vida va a ser distinta de ahora en adelante. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué no está el smoking rojo? Pero el futuro parece prometedor. ¡No puede ser! ¡Y el smoking rojo! ¡Sí lo llevo! ¡Mira qué guapo iba! Iba guapísimo. No sé por qué. La boda ha sido maravillosa, ¿verdad, mi amor? Yo quería mi smoking rojo. Pero qué mona eres. Bueno, no podemos olvidarnos de la granja, hora de trabajar. Ok. Beso. Ah, sí, sería mi smoking rojo. Yo quería recordarte la feria de Stardew Valley. Sí. Como siempre digo, la granja, algunas que tengo son feas. Pero feas. Aquí Hailey tiene dos plantas, dos palmeras. Ok. Vamos a ver por dentro. Vamos a coger esto primero. Vamos a vender. Esta es mi casa por dentro. No he puesto nada, casi. Solo de un peluche y eso. Y aquí está la habitación de Hailey. Interesante. ¿No se trajo el tocador? Ah, no, sí. Se trajo hasta el tocador. Uy. Y no puedo poner nada encima. Por probar, no pasa nada. Supongo que tampoco si le doy... No hace nada. Qué mal. En su casa sí estaba el letrero de... un tocador, no sé qué. En fin, espero que le haya gustado el vídeo de hoy. Nos vemos prontito. Hola, pequeña. Nos vemos el siguiente con el 14 de corazón de Hailey. La verdad, espero que haya merecido la pena casarme con ella porque la veo medio repite. Aquí les dejo con unos diálogos de ella. ¿Has conseguido acabarlo todo hoy, Camilo? Sí. Yo he hecho algunas tareas, pero ya no puedo más. Me iré a dormir cuando me digas. What? Buenos días, cariño. ¿A qué huele bien? ¿Te he preparado el desayuno? Tortilla. Sé que tienes mucho trabajo. Estoy aquí para apoyarte como pueda. ¿Qué? ¿Quieres que limpie? ¿Que te haga un sándwich? No, gracias. ¿Me puedo apañar yo? Buenos días, cariño. Otro día de tareas en la granja, ¿no? Estaré pensando en ti. Oh my god, qué mona. ¿Has dormido bien? Roncabas un poco. Tengo algunas tareas que hacer por aquí. Que tengas un buen día. Espero que mañana haga buen día. Demasiada lluvia me pone de mal humor. Venga, hora de empezar el día, cariño. Me estoy maquillando. A lo mejor te desempolvo mi vieja cámara hoy. La luz es perfecta. Wow, parece que has trabajado mucho hoy. Sí. Ahora deberías relajarte y descansar. Me he levantado pronto y he dado de comer a todos los animales. Espero que te facilite un poco el trabajo. Siempre me siento mejor afuera, el aire fresco. No me malinterpretes, la cabaña de tu abuelo es genial, pero nada supera ese hermoso paisaje. No puedo salir hoy, mi pelo perdería el vigor. Discúlpame, mi amor. Hola, cariño. Me alegro mucho de que estés en casa. Empezaba a echarte un poco de menos. Pues es que frío, supongo que el invierno ya está aquí. Si quieres gastarle una broma con la mi hermana, dale banquete de salmón. A lo mejor
No te lo perdono nunca, creo que es alérgica. No sé por qué esta estación hace que me apetezca pastel rosa. Yo te lo hago. Buenos días, cariño. Oh, macho, creo que está. Sabes, siempre he tenido la sensación de que íbamos a acabar siendo pareja. Ten cuidado por ahí, a veces me preocupa que te caigas en un pozo en la mina. Tenemos que asegurarnos de que la granja esté mona. Puede ser impresionante, ¿no, cariño? ¿Disfrutas de la vida en matrimonio, Camilo? Sí. Hoy voy a ir al pueblo a socializar un poco.